Shalom, shalom, amados de Sot, muy buenas noches. Hoy vamos a estar hablando de cómo transformar nuestras vidas y nuestros pensamientos. Entender realmente que si no reprogramamos nuestra mente, realmente no vamos a conseguir esas cosas que estamos deseando y anhelando, que están y han sido preparadas desde la eternidad y desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Por eso hoy quiero llevarte a este paso. Y ya abriendo la Biblia me llevó de una, así me tiró a una palabra conocida. Efesios 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. Y ella empieza a hablar mucho de la fe. Pero me encanta este pasaje. Porque en este mismo capítulo, en el verso 32 dice: ¿y qué más digo después de contar todos los testimonios de estos hombres y mujeres de Dios que están escritos en el capítulo 11 del libro de Hebreo? Pero dice el verso 32 y es cuando me empieza a sorprender. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepsé, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y si vas a tu Biblia y en la mía, tiene cantidad de pasajes bíblicos que da referencia a todo esto. Dice el verso 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron a filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hoy quiero realmente enseñarte a alcanzar todo lo que está a tu disposición desde la eternidad. Porque primero fuiste realmente creado, pero antes de ser creado, se creó tu propósito, tu asignación y los recursos que necesitarías para cumplir esta misión. Pero muchos no entienden lo que es la fe. La fe sin obras es muerta, dice Santiago, y lo explica muy bien en el capítulo 2. Así que te invito a que puedas ir y leerlo y releerlo. Pero en Romanos capítulo 2 es la palabra central de este momento que te voy a dar. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Muchos hablan de la fe y muchos dicen: yo tengo fe, pero no tienen obras. Muchos dicen: yo tengo fe, yo creo en Dios, Dios hace esto, Él hace lo otro y hace tantas cosas. Amén, gloria a Dios, es así. Pero muchas promesas que hay en su palabra, muchas promesas de ellas, tienes que activarla. Tienes que activarla. Por eso dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Por eso dice también Santo. Dice en Santiago capítulo 2, verso 26, para que lo entiendas. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Muchos creen, y aquellos que creen en Dios y creen y dicen que tienen fe, bien, pero mismo dice también en este mismo pasaje de Santiago, santo y maravilloso, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo en el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Amén. Hoy quiero hablarte de transformar este entendimiento y que puedas entender realmente que los pensamientos son como un magnetismo y que tienen una frecuencia. Cuando piensas, esos pensamientos son enviados al universo y atraen magnéticamente todas las cosas semejantes que están en la misma frecuencia. Todo lo que se envía vuelve a su origen y ese origen eres tú. Y ese es el primer paso de la fe, que tienes que empezar a transformar. Y hablaré de este primer paso, porque si has entendido que la fe sin obras es muerta, entonces te invito a que entiendas lo primero que tienes que hacer, que es activar tu fe y transformar tus pensamientos, transformar tu entendimiento, para luego acompañar esa fe con obras, poniendo por obra todo lo que el Padre ha dejado escrito en el manual de vida. Míralo de este modo. Todos sabemos que una torre de transmisión de televisión emite sus señales a través de una frecuencia que se transforma en imagen o en imágenes en nuestro televisor. La mayoría de las personas realmente no acabamos de entender, o muchos no entienden cómo funciona, pero sabemos que cada canal tiene una frecuencia y cuando la sintonizamos vemos la imagen. También elegimos la frecuencia seleccionada, o seleccionando también un canal, y luego recibimos las imágenes que están siendo retransmitidas por el mismo. Ahora, si queremos ver otras imágenes, cambiemos de canal. Lo cambiamos y sintonizamos con otra frecuencia. Ahora, empieza a entender. Cuando hablamos de transformar nuestro entendimiento y cuando hablamos de frecuencias, cuando hablamos de fe en el nivel mayor de guerra espiritual y al más alto, que es nuestra mente, tenemos que entender que esa torre de transmisión humana somos cada uno de nosotros y que somos más potente que ninguna torre de transmisión que existe sobre la tierra.
Hoy eres esa torre de transmisión más potente del universo. Lo que transmites crea tu realidad y crea el planeta. La frecuencia que transmite atraviesa ciudades, países e incluso hasta el planeta. Por eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy mismo y ahora estás transmitiendo frecuencias con tus pensamientos. Y las imágenes que recibes de la transmisión de tus pensamientos no se proyectan en la pantalla del televisor de tu sala. Son las imágenes de tu vida. Tus pensamientos crean la frecuencia, atraen las cosas semejantes a esta frecuencia y luego te las devuelven en una forma de las imágenes de tu vida. Si quieres hoy cambiar algo, cambia de canal y de frecuencia, cambiando así tus pensamientos. Si hoy no te gusta lo que estás cosechando, empieza a cambiar lo que estás sembrando. Empieza a cambiarlo. No solamente vivas por fe de la boca para afuera diciendo yo creo en Dios, yo hago esto, Dios el otro. Y muchas veces no pasa nada en tu vida porque no has tenido obras. La fe sin obras es muerta. Dios dice en su palabra también, muchos de labios me honran, pero sus corazones están muy lejos de mí. Muchos conocen al Señor de palabra, pero de hechos dejan mucho que decir. Hoy es tiempo de que puedas entender que lo primero es reprogramar tu mente, cambiar y sacar toda esa basura que hay en la mente, todos esos pensamientos negativos, y vas a tener una gran batalla. Vas a tener una batalla enorme. Pero en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach empezamos a declarar cielos abiertos, rompimiento en ese lugar alto, en la mente de cada persona. Empieza a romper, empieza a guerrear, empieza a declarar. Y empieza a transformar tus pensamientos. Empieza a transmitir pensamientos de alegría, de fe, de amor, de sanidad, de prosperidad. Empieza a enseñarle a tu mente a que realmente a programar las promesas que el Padre ha prometido para tu vida. Pero también aprende, lee, medita, ora. Lee la palabra y aprende cada una de esas promesas y de esa herencia que tienes dentro de la palabra. Porque recuerda, Antiguo y Nuevo Testamento, tienes dos testamentos. Y eres heredero de cada promesa que hay dentro de esa palabra. Busca cada promesa. Busca cada bendición que hay dentro de esos testamentos, de esa herencia que hay ahí, y ponla por obra. Porque cuando actives tu fe, que empiezas a tener pensamientos realmente positivos, buenos, enfocando y creyéndole a Dios con todo el corazón, usarás la frecuencia del corazón. Y cuando escuches y encuentres la frecuencia del corazón, y transmitas el corazón y la mente imágenes de felicidad, de amor, de prosperidad, de sanidad, ahí empezarás a ver los resultados. Y cuando pongas por obra cada promesa o cada consejo que el Padre te da, activarás la promesa y vendrán las bendiciones. Amados y amadas de Sod, espero que esto le haya sido de bendición para estos tiempos difíciles que se han aproximado. Les mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Shalom, buenas noches y buen descanso para todos.